Muy buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso. Buenas tardes, España, México, Latinoamérica. Un abrazo, Negri. Bonito día. Andia, Antonio. Bueno, felices fiestas para todos los mexicanos y las mexicanas. Que disfrutéis mucho mañana del grito de vuestra independencia y que lo paséis estupendamente. Vale. Bueno, esto va para todos los españoles, ¿no? Los españoles muchas veces en la historia, ¿no?, que nos hemos o que hemos recibido en el colegio, muchas veces no somos conscientes de los estragos que hicimos los españoles en México. Entonces eso tampoco se estudia, eso no viene mucho en los libros de historia general españoles, ¿no? Hasta que no llegas a esta cultura, no te das cuenta de la otra cara B de la moneda de Hernán Cortés, ¿vale? Así que, bueno, lo digo porque tengo varios amigos y amigas mexicanas que me han ido explicando, pues, la contrapartida, ¿vale? Que disfrutéis de vuestra independencia, ¿vale? Un abrazo enorme. Bien, pues vamos allá. Vamos con la masterclass de hoy, de los jueves, donde vamos a trabajar la herida de traición. Personalmente es una herida que cada vez me está gustando más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando más la trabajas, cuando más la sanas, más coherencia se aplica en tu vida. Y por lo tanto, la coherencia trae paz, paz interna y paz externa, ¿vale? Entonces, cuanto más la trabajas, más dejas de desconfiar del exterior y más confías en ti. Y por lo tanto, pues tus elecciones, ¿no?, tus decisiones son más coherentes. Eso no quiere decir que no te vayas a equivocar, ¿no?, o que no podamos, pues, tomar alguna decisión que luego descubramos que no nos ha hecho ningún bien, ¿no? Pero digamos que trabajar esta herida te da mucha paz y mucha tranquilidad porque vas a tomar decisiones que al final vayan en la dirección interna que si quieres, ¿no? Porque si algo nos pasa cuando tenemos esta herida de traición es que tomamos decisiones en contra de nuestra voluntad, ¿vale? Nos forzamos a tomar decisiones muchas veces, nos forzamos a vivir situaciones que en realidad no queremos, pero simplemente como no reconocemos que tenemos límites, pues tomamos esas decisiones aún en contra de nuestros ideales, ¿vale? Entonces, claro, cuando nos obligamos a ir en ciertas direcciones donde inconscientemente no queremos meternos, en esas calles, en esos callejones donde no queremos meternos inconscientemente, pues sufrimos mucho. Lo que pasa es que la herida de traición pues tiene un exceso de ego. Todas las heridas son ego, pero la herida de traición tiene un exceso de ego. Entonces, un exceso de cabezonería. Es un exceso de terquedad, ¿no? Es muy terca, muy terco una persona con herida de traición, muy cabezotas, ¿no? Y se obsesionan con algún tema y hasta que no se dan repetidas veces contra la pared en cuanto a ese tema, no reaccionan. Y muchas veces, cuando la herida de traición no está sanada, pues tenemos que darnos 20 golpes. 25 golpes para reaccionar. Entonces, si sanas tu herida de traición, podrás darte un golpe. Pero como ya eres coherente, como ya has adquirido la seguridad que tienes que llevar desde dentro, no desde fuera, pues evidentemente no te darás otra vez otro golpe con la misma pared o con la misma piedra, ¿vale? Para eso sirve la herida de traición, para dejar de repetir siempre la misma historia, para dejar de siempre elegir lo que no queremos elegir realmente, para dejar de autosabotearnos, para dejar de decir sí
cuando en realidad queremos decir que no. Vamos a adentrarnos un poco más en esta herida. La herida de traición es la falta de seguridad, carencia de seguridad. Esta herida en la infancia, pues percibió que su entorno no era seguro. Generalmente, pues las mujeres interpretáis la falta de seguridad con el padre y nosotros los hombres interpretamos la falta de seguridad con nuestras madres. Pero eso simplemente es un patrón general. Yo puedo experimentar también falta de seguridad con mi padre, ¿vale? Porque soy hombre. Y tú como mujer también pues puedes experimentar falta de seguridad con tu propia madre, ¿vale? Entonces, bueno, no nos quedemos en las generalizaciones, ¿no? Y también si tenemos otra identidad de género distinta, pues bueno, que no entremos en los roles binarios, ¿vale? Entonces, digamos que ahí nace la herida de traición. Cuando percibimos que hay un entorno que no es seguro para nosotras o para nosotros. En muchas ocasiones, pues, la herida de traición tiene que ver con la relación de nuestros padres con nosotras o nosotros mismos. Yo puedo forjar una herida de traición, pues simplemente con recibir de mi madre o de mi padre pues un cabreo, una rabia no gestionada. Y entonces mi madre o mi padre la proyecta sobre mí, me la vomita, ¿no? Porque no la ha gestionado emocionalmente. Y proyecta ese enfado o ese cabreo por cosas internas suyas con sus hijos, ¿vale? Por ejemplo. Ahí podría ya forjar yo una herida de traición, ¿no? Porque me roba la seguridad que mi madre o mi padre proyecten sobre mí sus enojos, ¿vale? La herida de traición, en realidad, es como un shock, ¿vale? Era como algo inesperado, algo que tú no te esperabas. De repente eras amado, amada, y de repente te vino tu padre cabreado o tu madre cabreada sin tú tener nada que ver en ello. A lo mejor vinieron cabreados o cabreadas por el trabajo o por cosas entre ellos, ¿no? Y ese cabreo, que no tiene nada que ver con esa niña o ese niño, automáticamente pues se proyecta sobre la niña o sobre el niño, ¿no? Y se vuelca esa rabia sobre el niño o la niña. Y ahí automáticamente pues ese niño interno o esa niña interna, que eran reales en aquel momento, pues adquieren la herida de traición. Por ejemplo, ahí os he puesto pues un ejemplo bastante leve, ¿vale? Pero es como un shock, es como un trauma, ¿no? Porque de repente soy amado y de repente me llega un zasca que yo no esperaba. Entonces, claro, ese zasca que yo no esperaba me roba toda la seguridad y me hace entrar en un poco de pánico. Porque ya no sé por dónde me van a venir, ya no sé cuándo me va a venir un castigo, ¿no? Porque a lo mejor vengo de una familia donde hay herida de traición. Aquí te he puesto un ejemplo bastante leve, ¿vale? De la herida de traición. Generalmente, si tenemos herida de traición, pues hemos vivido casos más drásticos, ¿vale? Pues luego la herida puede ir haciéndose más grande en función de otros contextos más agresivos. Imaginaos pues que hemos recibido maltrato, ¿no? Ya no solamente que nuestra madre o nuestro padre proyecte sobre nosotros o sobre nosotras un cabreo, ¿no? Ya es que nuestro padre o nuestra madre proyecte sobre nosotras o nosotros a lo mejor pues un cabreo pues que no ha sido gestionado verbalmente o emocionalmente, y además llegan las manos, llegan pues nos pegan, ¿no? En la infancia, y a lo mejor pues nos pegan habitualmente a la mínima de cambio, pues recibimos bofetadas, ¿no? Por ejemplo, de nuestra madre o nuestro padre. Ojo, esto no es para culpar a nuestra madre y a nuestro padre de nuestras heridas, ¿no?
Es simplemente para que entendamos de dónde venimos, porque si la madre y el padre gestionan la rabia de esa manera, pues es porque ellos también o ellas tienen también la herida de traición. Ok, entonces ellos y ellas también han recibido pues básicamente lo mismo. Ok. Entonces, una persona que proyecta en mí su inseguridad es porque otros han proyectado su inseguridad sobre él o sobre ella. ¿Vale? Entendamos esto. Para que no vayamos decapitando a nuestros padres ni juzgándoles como maltratadores. Pues sí, habrá casos donde sí que a lo mejor pues ha habido maltrato. No te digo que no. ¿Vale? Porque ahí en esos casos hay situaciones donde la herida de traición es muy fuerte y hay como pues una gran exposición, ¿no?, a maltrato. Entonces, ahí también no voy a quitarle hierro al asunto, ¿vale? Os recomiendo una serie para heridas de traición para que podáis echar un vistazo al tema del trauma, ¿no? Se llama Flores Perdidas, ¿vale? No sé si son Lost Flowers en inglés. Flores Perdidas se llama. La tenéis en Prime, en Amazon. Me van a pagar por la publicidad a partir de ahora. Así que, bueno, por si queréis investigar un poquito más por ahí. Hemos visto también, pues eso, que hay heridas de traición más profundas que sí que han recibido pues muchos palos y mucha agresividad de su madre y de su padre. Y eso nos roba por completo la seguridad. ¿Ok? Y luego también, por ejemplo, podemos simplemente empezar a incorporar dentro de nosotros, así nosotros, la herida de traición al ver a nuestra madre y a nuestro padre discutir, simplemente. Podemos ver discusiones muy violentas entre mamá y papá, a lo mejor no se llegan a pegar, ¿no? Que en muchos casos, sí, las heridas de traición son propensas a pegarse. Y hay heridas de traición que se pegan con sus parejas, ¿vale? Entonces, están ahí. Pues si una hija o un hijo ve a sus padres gritarse, ve a sus padres hablarse con dureza, ve a sus padres pues maltratarse, ¿no?, físicamente también, pues es posible que ese niño o esa niña también tenga herida de traición. ¿Ok? Al margen de eso, que son los casos más drásticos, pues también no hace falta que nos peguen o no hace falta que nos griten para tener herida de traición. ¿Qué es una herida de traición? Algo que no esperabas. Entonces, si tú con mamá estás muy bien o con papá estás muy bien y de repente sucede algo que no esperabas, ya puedes tener herida de traición. ¿Ok? O sea, no hace falta un maltrato, no hace falta que tus padres te den bofetadas para tener herida de traición. ¿Vale? La herida de traición también depende un poco de la psicología de ese niño o de esa niña, de cómo estemos percibiendo esa relación con nuestra madre o con nuestro padre, ¿vale? A lo mejor para mí una traición es que pues mi madre me mintió, mi madre me dijo una cosa y luego me dijo otra cosa, y eso para mí ya es una herida de traición, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo porque ahora mismo pues a lo mejor estáis mirando atrás, ¿no? Y bueno, pero yo no encuentro que pueda haber distintos orígenes de la herida de traición, ¿ok? Bueno, hablado ya un poco sobre el origen de esta herida, hemos visto ya que la consecuencia de esta herida es que ese niño, esa niña interna que llevamos, ya no se siente seguro, ya no se siente segura en ese entorno familiar. Entonces, es como, te voy a poner un ejemplo muy drástico, ¿vale? Imagínate que eres niño, muy drástico, pero que en algunos casos es real, ¿vale? Entonces, con mucho respeto. Imagínate que eres niño o niña, tienes 5 o 6 años y tu madre te hace una pregunta de sí o no, ¿no? ¿Has hecho los deberes? Sí. Y luego tú dices sí, y a lo mejor es mentira, y tu madre te da una bofetada. ¡No me mientas! ¿Vale? Ya está, ya has perdido la seguridad, ¿vale? O a lo mejor, es decir, es que
La herida de traición es impredecible. Es algo que has recibido, es una mala contestación que has recibido cuando tú no te lo esperabas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué produce esta herida? Indecisión. Nos llenamos de indecisión. No sabemos si estamos haciendo el bien o si estamos haciendo el mal. Porque cuando he intentado hacer el bien, me ha venido un castigo. Y cuando he intentado hacer el mal, también me ha venido un castigo. Entonces, ¿qué hago? Esa es la mente de un niño, de una niña o de un hombre, una mujer con herida de traición. Intento hacer el bien y me viene una bofetada. Intento hacer el mal y me viene otra bofetada. Entonces, nunca sé si hago el bien o el mal. Nunca sé si escojo lo correcto para mí o lo incorrecto para mí. Nunca sé lo que es bueno para mí o no. Esa es la eterna duda de la herida de traición. Así es como se mueve el mecanismo inconsciente de esta herida dentro de nosotros y de nosotras. Con el paso del tiempo, pues como este mecanismo de dudas, ¿no? Se va reforzando, se va reforzando, se va reforzando, pues llega un momento donde en nuestra vida adulta dudamos hasta de nuestra propia sombra. Y no confiamos en nosotras, en nosotros. De esto se habla mucho, ¿no? Tienes que aprender a confiar en ti misma, tienes que aprender a confiar en ti mismo, pero eso no es mirarse al espejo y decirse cosas bonitas. Eso no es confianza. Eso es autovaloración, autopercepción. Eso es refuerzo positivo que te puede ayudar a elevar la autoestima, pero eso no te da la seguridad. Entendamos esto. Eso no te va a dar la claridad que necesitas para tu día a día, la claridad para elegir vínculos que te hagan el bien y no el mal. Entonces, fijaos como la gran trampa de esta herida, ¿no? Como tengo esas dudas que las almacené siempre en la infancia, pues luego voy a la pareja y no sé elegir parejas. Bueno, sí que elijo parejas, pero no sé elegir parejas que me den paz. Solo sé elegir parejas que me den guerra. Porque eso es la herida de traición. Inconscientemente vas a la guerra. Inconscientemente vas a por situaciones conflictivas. Entonces, vas a por lo insano. Pero ojo, cuidado. Que aquí lo fácil sería culpar a nuestras parejas como insanos, insanas, ¿no? Nosotras y nosotros somos quienes construimos un vínculo sano o somos quienes construimos un vínculo insano. La culpa no es de mis parejas, la culpa no es de esos hombres infieles o esas mujeres infieles y mentirosas o mentirosos y de esos hombres manipuladores o esas mujeres manipuladoras. No es la culpa de ellos. La culpa es que yo también pongo mi responsabilidad en todo eso. Evidentemente, pues sí, reconozco que no podemos justificar el abuso narcisista. Y que no eres culpable, ¿no?, de que una persona narcisista aparezca en tu vida, ¿vale? Que luego, pues, revictimizamos a las víctimas, ¿vale? Pero aún así, tienes que revisar si esta herida está operando dentro de ti, porque tienes una tendencia, y la tendencia es que tienes una fijación por vínculos que no te hacen el bien o no te dan la paz que necesitas. Porque dentro de ti está instalado el software de la duda, el software de la inseguridad. Vamos a ir analizando más esta carencia, ¿no?
Es una falta de protección. No sé ponerme a salvo. No sé buscar relaciones seguras. ¿Vale? Esa es la carencia. Incluso cuando estoy dentro de una guerra, no sé ponerme a salvo. No sé salirme de la guerra. Porque me cuesta tirar la toalla. Punto importante también, dentro de la herida de traición. Le cuesta rendirse. Le cuesta tirar la toalla. Solamente tenemos que observar las personas que tengamos herida de traición, las discusiones con nuestra madre, entre nuestra madre y nuestro padre. ¿Cuánto duraban esas discusiones? Si las discusiones subían y subían y subían y estallaba allí la Troya, pues por eso me quedo atrapado también en la guerra. Porque mi psicología ha sido forjada en un espacio de guerra, un espacio donde había hostilidad entre papá y mamá, donde había pues demasiada desconfianza entre mamá y papá. Y eso automáticamente pues me generó miedo, me generó inseguridad, me generó dudas, me generó falta de protección. No me sentí protegido en ese entorno. Entonces sí, vamos buscando de manera consciente la protección en nuestras parejas. ¿Y qué pasa a las heridas de traición? Pues que se fijan mucho, por ejemplo, voy a coger el caso de las mujeres, pero también aplica para los hombres, Las mujeres. Yo en este caso, como soy homosexual, pues también entro dentro de ese juego, ¿no? Nos fijamos en los hombres que son grandotes, que tienen unas espaldas anchas, que nos dan así físicamente idea de protección, ¿no? De seguridad, ¿no? Nos fijamos en los hombres también que a lo mejor pues tienen una cierta posición económica, o simplemente nos fijamos en hombres que nos muestren hacia afuera seguridad, que proyecten hacia afuera seguridad. A partir de ahora, si ves a un hombre o a una mujer que proyecta hacia afuera un exceso de seguridad, no te fíes. No digo que todos los hombres sean inseguros, ni todas las mujeres sean inseguros. Pero si ves que un hombre te atrae o una mujer te atrae porque tiene un exceso de seguridad o porque lo ves demasiado seguro, demasiado segura, cuestiónate. Cuestiónate porque a lo mejor estás actuando desde tu herida de traición. Quizás estás eligiendo a esa pareja por una falta de seguridad en ti misma, en ti mismo. ¿Y qué va a pasar luego? Porque si yo elijo en función de la seguridad que el otro me aporta, una seguridad que yo no he cultivado dentro de mí, con el paso de los días y de los meses me voy a dar cuenta que el otro no es tan seguro como aparentaba. Me voy a dar cuenta que el otro estaba utilizando una máscara, una fachada, ¿vale? Una fachada de falsa seguridad. Ok. Y luego voy a descubrir que el otro es como yo, un perrito herido y apaleado que a la mínima de cambio también duda, también es incoherente. ¿Vale? Aquellas parejas, aquellos hombres o mujeres que te parezcan tan seguros o tan seguras de sí mismos, de sí mismas, te puedo asegurar que van a ser muy incoherentes. Porque están utilizando la máscara de la herida de traición. La herida de traición se vende al mundo como muy seguro, como muy segura, con muchos cuerpazos, con mucho gimnasio. Se vende como con cuerpos seductores y seductoras, ¿vale? Son muy seductores. Cuidado con las personas seductoras y seductores. ¿Por qué? Porque tienen inseguridades. ¿Por qué? Porque si una persona necesita seducir tanto,
Es que no es seguro, no es segura, no te dejes llevar por esa fachada. Alguien que necesita seducir mucho es inseguro, insegura. Hay muchos libros, vídeos ahí fuera también, personajes públicos como yo, que intentan mostrar una seguridad ahí fuera en las redes sociales. Intentan demostrar que son seguros, seguras, a través de, pues yo qué sé, se puede mostrar seguridad a través de distintas cosas, a través del dinero, a través del conocimiento, como a lo mejor yo lo estoy mostrando, ¿no? A través de mi palabra, ¿no? A través del aparentar, a través de relojes caros, a través de deportivos, a través de mansiones, a través de lujo, a través de cuerpo, a través de mostrarme sin camiseta, a través de mostrarme en bikini, a través de, bueno, a través del ego. No te fíes. No te fíes. Porque quien necesita seducir no es seguro. No es segura. Tiene herida de traición. También revísate tú misma, tú mismo, ¿no? Cada vez que necesitamos seducir es porque no confiamos en nuestro poder. No confiamos en nuestro poder natural de atracción. Porque seducir, ¿qué implica? Voy a ver si el otro se queda enamorado de mí, enamorada de mí. Voy a ver si le digo esto y cae en mis redes. Voy a ver si actúo así y cae en mis redes. Voy a ver si mido mis palabras y pongo un poco de estrategia. La seducción es estratégica. La seducción es un poco de manipulación. No digo que todas las personas seductoras sean narcisistas. Pero si alguien lo ves que seduce, no te fíes. Es inseguro. Es insegura. Tiene dudas como tú y como yo. No digo que no le elijas. Si quieres darte el capricho, si quieres comerte ese bombón de chocolate, cómetelo. Pero que sepas que el bombón de chocolate también tiene cara B. ¿Vale? También tiene cara B. Lo digo porque desde la herida de traición nos volvemos adictas y adictos a los bombones de chocolate. ¿Qué significa esto? Pues que nos gustan los atractivos, las atractivas. Nos gustan los cuerpazos. Que tampoco vamos a juzgarlos, ¿no? Y que tampoco podemos etiquetarlos como que toda la persona que tiene un físico impresionante, un físico cuidado y cultivado, son inseguros. Cuidado, no estoy diciendo eso tampoco, ¿eh? O sea, tampoco caigamos en el extremo, ¿no? Pero la herida de traición muchas veces le gustan los cuerpazos y no son capaces de ver más. No son capaces de ver más. Me encuentro con muchas heridas de traición que son adictas y adictos a los colágenos o las colágenos. Que es muy, un término muy gracioso, ¿no? Hay heridas de traición pues, que le gustan la gente más joven, ¿no? Y bueno, pues no hay nada malo. Es viable poder estar con una persona más joven, ¿no? Pero las personas más jóvenes suelen ser más incoherentes, simplemente por años de experiencia. Nosotros y nosotras, pues a lo mejor ya somos más maduros y trabajamos cada día con la conciencia en ser más coherentes, ¿no? Entonces, por madurez, si tengo 40 años, pues voy a ser mucho más coherente que un chico de 20 años, por experiencia, ¿no? Sí, luego te encuentras con algunos chicos de 20 años o chicas de 20 años que son maduras, ¿no? Está bien, ¿vale? Emocionalmente. Pero tienen 20 años. En algún episodio van a cojear, ¿no? Y van a ser incoherentes. Entonces, bueno. Que es que muchas veces desde la herida de traición nos fijamos solo en el físico. Tiene mucha fijación la herida de traición por el físico. Y eso es una gran trampa mortal. Trampa mortal. ¿Por qué? Porque si me fijo solo por el físico y elijo una persona que está muy enfocada en su físico, esa persona también va a tener el valor de lo físico.
y se va a dejar llevar también por sus ojos, observando otros físicos, porque le da mucha importancia al físico. Entonces, claro, luego viene lo que viene. Si elijo una persona que está muy enfocada en su físico y en demostrar hacia afuera que tiene un físico muy poderoso, muy poderosa, pues estar al lado de una persona que está muy enfocada en demostrar al mundo que tiene un físico estupendísimo, sin camiseta o en bikini, pues tiene un precio. Y es que estar al lado de una persona así nos va a despertar mucha inseguridad. Hay que estar muy preparados, muy preparadas para estar a alguien, para estar al lado de alguien tan guapo, tan guapa, alguien con ese físico tan espectacular. Y esa persona también tiene que aprender a poner límites. Esa persona también, la otra persona, la persona del físico espectacular, tiene que aprender a poner límites a su ego, a su necesidad de seducción, ¿vale? ¿Qué nos pasa con la herida de traición? Nos cruzamos con hombres y mujeres muy guapos, muy guapas, que luego tienen cientos de seguidores y seguidoras, de followers en sus redes sociales. Y esas seguidoras y seguidores te traen por el camino de la amargura, porque empiezas a controlar, porque empiezas a revisar sus redes sociales y te vuelves loco, te vuelves loca. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final esta persona también, las heridas de traición, porque las heridas de traición suelen elegir heridas de traición también para emparejarse. Vale, esto por un lado. Pero las personas seductoras tienen dificultades para poner límites. Tienen dificultades para poner límites a su ego a la hora de seducir. Seducen de manera casi natural ya, porque lo llevan tan incorporado que seducen simplemente con su energía corporal. ¿Vale? Pero también tienen dificultad para poner límites en redes sociales. ¿Ok? Entonces, les gustan mucho las miradas, les gustan mucho los likes, pero luego son muy coquetos, muy coquetas, ¿no? Y cuando están en pareja no paran de coquetear con otras personas, no definen los límites. Y ahí vienen muchos problemas. Hay personas que sí, que tienen un cuerpazo, que son seductores, seductoras y que han trabajado esta herida y que te pueden ofrecer seguridad, que te pueden ofrecer tranquilidad. Pero hay personas que, cuando sus heridas son muy inconscientes, no te van a poner límites, no van a poner límites a pretendientes o pretendientes que aparezcan por ahí. Y ahí tú, como herida de traición, si eres su pareja, vas a sufrir mucho también. Entonces, bueno, Óscar, ¿existen subtipos en la herida de traición? ¿O son las mezclas de heridas las que crean diferentes matices? Son las mezclas de heridas las que crean diferentes matices. La herida es la misma, solo que pues cada persona somos una combinación única de heridas. Entonces a lo mejor mi herida de traición no se muestra como la tuya, porque yo tengo pues otra más, ¿no? A lo mejor yo tengo como otra herida secundaria de rechazo y tú tienes la herida de abandono. De rechazo, ¿no? La herida secundaria de abandono. Entonces, tú tienes traición y abandono y yo traición y rechazo. Entonces, mi traición nunca se va a ver como la tuya, ¿no? Entonces, somos personajes distintos, ¿no? A nivel egoico. Entonces, bueno, pues eso. Nos quedamos esperando que nuestra pareja nos proteja. Pero las únicas personas que podemos protegernos somos nosotras, somos nosotros. Somos los únicos que podemos darnos esa seguridad que vamos buscando ahí fuera. ¿Vale? Este es un tema que lo vamos a exprimir al máximo en los próximos meses. ¿Vale? Vamos a estar prácticamente hasta mediados de noviembre trabajando esta herida, la herida de traición, el apego desorganizado a partir del lunes. El lunes ya nos metemos de lleno a estudiar esta herida, así que
Si te ves reconocida, reconocido en este discurso, te espero. Tenemos un mes y medio, casi 2 meses, donde vamos a profundizar mucho en esto. Y también en noviembre sacaré un curso intensivo para sanar el apego desorganizado a la herida de traición. O sea, para ir más profundo, para ir al origen, ¿vale? Entonces, bueno, si sientes que después de tantas masterclass necesitas un empujón más, pues vente para adentro. Y bueno, en breve estará disponible a partir del domingo, estará disponible en mi página web ya la información de este intensivo para que puedas hacer la pre-reserva y para que puedas ocupar tu plaza, ¿vale? El domingo, pero te iré avisando, ¿no?, de cuando esté disponible la información. Creo que el domingo ya estará, ¿vale? Si no me autotraiciono a mí mismo este fin de semana. Bien, pues nada, hasta aquí la masterclass de hoy. Nos vemos mañana para hablar un poco de la carencia de la herida de injusticia. Heifel dice, yo seguramente tengo un combo. Bienvenida a tu latitud, Salserita. Vamos a ver alguna consulta más. Ross. Mora Nadal, totalmente, muy claro, interesante, tal cual, mirar el envase. El envase, pues, tiene un precio muy alto mirar solamente el envase, ¿no? Que no nos damos cuenta del resto, de la contrapartida del envase, ¿vale? Un cuerpazo también trae una contrapartida, no idealicemos los cuerpos, porque si idealizo un cuerpo, ese cuerpo me va a traer problemas, ¿vale? Si yo venero mucho el cuerpo de una persona, o me dejo llevar por el físico de una persona, ese cuerpo me acabará dando problemas, ¿vale? Todo lo que yo idealice me va a acabar dando problemas, porque lo estoy elevando y lo estoy subiendo a un pedestal, ¿vale? Y yo también, ahora mismo me ha venido a la mente un cuerpo al que hay que idealice, una persona a la que idealice a través del cuerpo, ¿no? Le tuve mucho cariño, fue una pareja. Y bueno, sí, tenía un cuerpo espectacular, pero también, pues bueno, hay que ver la otra parte, ¿no? También. Ale. Yo me di cuenta de que algunas de mis parejas, no todas, pero se parecían físicamente a mi padre. Correcto. Porque vamos buscando simbólicamente la protección de papá. En el caso de vosotras las mujeres, ¿vale? Pues vais generalmente buscando el símil de papá en vuestras relaciones, ¿no? Y si papá, pues el físico de papá os daba seguridad, pues claro, pues es normal que a lo mejor os sintáis atraídos, atraídas por rasgos físicos muy parecidos a los de vuestro padre, ¿no? Y los hombres igual también con las mujeres, ¿eh? Nos pasa un poco eso también. Olga, me cuesta mucho poder avanzar, me siento fatal. Bueno, eso es por la inseguridad, Olga. La inseguridad pues hace que te frenes, hace que el avanzar hacia adelante sea como romper muros de hormigón, ¿no? Cada vez que quieres dar un paso es como que sientes que primero tienes que picar un muro para poder dar ese paso, ¿no? Así es la herida de traición, es la herida de una gran resistencia, una gran terquedad, ¿no? Pero se puede conseguir, se puede trabajar, se puede conseguir más fluidez, ¿vale? Altar de Dios, me doy cuenta también que tengo esta herida y que por eso a veces me siento celos, ¿correcto? Le dedicaremos toda una semana, que ya está planificada, no sé cuándo es, que ya he perdido un poco el norte, pero le dedicaremos toda una semana a los celos también, para analizarlos, ¿ok? Gracias, Rosa. Rod, acabas de identificar que tu pareja tiene esta herida. Ok. Bueno, igual también tú también la tienes, ¿eh? Rod, a lo mejor tú también la tienes, porque las heridas de traición se suelen emparejar con heridas de traición. A lo mejor no, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vemos mañana. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos.
si quieres sanar tu dependencia emocional, porque esto forma parte de una dependencia emocional, buscar la seguridad fuera, en el exterior, es una dependencia emocional. Si no, que venga Dios y lo vea, ¿no? ¿Cuántas veces has esperado a que te digan la verdad? ¿Cuántas veces has estado controlando para que no te mientan? ¿Vale? Entonces eso es dependencia. Si quieres sanar tu dependencia emocional, pues bueno, el martes que viene comienza un intensivo para sanar todas las dependencias emocionales, porque esta solamente es una, existen cuatro más, ¿vale? Entonces, si quieres blindarte, si quieres ser más independiente en tus decisiones, en tus relaciones, si quieres tomar mejores decisiones, pues vente a este intensivo. Si estás en Instagram, en mi perfil, en la parte de enlaces, tienes ahí un enlace con esta información. Intensivo para sanar la dependencia emocional. Si estás en YouTube o en Spotify, en la parte de los comentarios, en la cajita, tienes también esta información. Por ahora no estoy en TikTok, ¿vale? Y no creo que esté en TikTok porque ya sería demasiado. Demasiados berenjenales. Gracias por vuestra propuesta. Quizás en un futuro, pues a lo mejor lo analice. Pero por ahora tengo suficiente. Reconozco que no puedo con todo. Que esto también es muy habitual dentro del área de traición, reconocer que no puedes con todo. Cuidaos mucho y nos vemos mañana. Chao.